Muy buenas tardes, compañeros, estimados docentes, alumnos, personal administrativo, invitados que nos acompañan. El Centro de Tecnología Genómica les da la más cordial bienvenida al seminario departamental. Y en esta ocasión, la maestra en ciencias, Mónica López Fernández, alumna del programa de doctorado en ciencias en biotecnología, nos presentará el tema Caracterización del potencial de materiales de soya comercial, análisis molecular y evaluación sensorial de bebidas obtenidas de estos. Adelante, maestra Mónica. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, doctor Víctor. Bueno, como ya mencionó el doctor Víctor, este trabajo pues se trata de una caracterización de este potencial de materiales de soya comercial. Es un análisis molecular y una evaluación sensorial en bebidas obtenidas del grano de soya de materiales mexicanos principalmente. Como contenido de la presentación, pues daré una breve introducción, así como algo de antecedentes. Posteriormente, pues la justificación de este trabajo, así como su hipótesis, los objetivos general y específicos, las metodologías aplicadas y mostrarles los resultados y unas breves conclusiones que ya se tienen. Empezar esta charla, bueno, comentando un poquito acerca de la soya que, bueno, todos conocemos, o la mayoría conocemos, es una leguminosa que se considera un cultivo tradicional milenario de origen asiático, principalmente de China, donde se encuentra su mayor diversidad. Como sabemos, la soya es aprovechada en la industria de los alimentos para la elaboración de productos para consumo humano, tales como el aceite de soya, los texturizados, salsas de soya, queso o tofu y más recientemente pues las bebidas de soya. En México existe una demanda para consumo nacional de esta leguminosa que asciende a 4.8 millones de toneladas. Sin embargo, la producción de esta semilla en el país es muy escasa, únicamente de medio millón de toneladas, por lo que las importaciones pues son imprescindibles, principalmente de Estados Unidos, pero también de Paraguay y de Brasil. Cabe mencionar que el estado de Tamaulipas aporta el 63% de esta producción nacional de soya. En la industria de los alimentos, como ya les mencionaba, el grano de soya es aprovechado para la producción de bebidas de soya. Sin embargo, estas pueden llegar a presentar sabores desagradables que pues ya están por ahí en la literatura y se mencionan mucho como sabores afrijolados o también como bean flavor, mayormente conocidos. Y son desagradables pues para el consumidor final. Ahora, estos sabores desagradables se deben a la acción de una enzima. Esta enzima se llama lipoxigenasa y la acción que ella hace es que inserta un oxígeno molecular en la cadena de carbonos, ya sea el 9 o el 13 de los ácidos grasos que están presentes en el grano de soya también, al igual que la enzima. Y finalmente se generan este tipo de compuestos aldehídos, sí, como ya están reportados en algunos trabajos, que son los que generan o los que propician, ¿no?, estos sabores desagradables, conocidos como sabores afrijolados. Ahora esta enzima ha sido ya estudiada en otras especies, por ejemplo, en la papa, en el tabaco, en la manzana, pero también en la soya, para saber cuáles son los genes que la están codificando.
En el caso de la soya, pues son estos tres genes, el gen LOX1, LOX2 y LOX3. En esta imagen que tenemos aquí, la obtuve del artículo de Chin y colaboradores 2012, podemos observar el arreglo genómico, ¿no?, de estos tres genes destacados aquí con un circulito. En el caso del gen LOX1 y LOX2 están estrechamente unidos, menciona el autor, pero bueno, están muy juntos en el cromosoma 13, y para el gen LOX3 está ubicado en el cromosoma 15. Estas imágenes también las obtuve de otro artículo de Lenis y colaboradores 2010. En ellas vemos pues la estructura de estos genes, como nos observaba acá en este artículo Chin y colaboradores nos mencionaba que pues todos ellos son muy similares, parecen ser una copia uno de otro, ¿sí? Y por lo tanto, estos tres genes, bueno, en este artículo Lenis nos presenta nada más el LOX1 y LOX3, ¿verdad? Sin embargo, sabemos, o se sabe ya que en el caso del gen LOX2 presenta la misma estructura, está compuesto de 9 exones, ¿sí? Separados a su vez por 8 intrones. El tamaño de cada uno de estos genes es de aproximadamente 4.200 a 4.300 pares de bases, y bueno, se ha determinado ya una actividad de la enzima lipoxigenasa incrementada en el caso del gen LOX2. Esto a través de ensayos bioquímicos y también de análisis sensoriales. Y bueno, en décadas recientes se han detectado mutaciones naturales presentes en materiales criollos y silvestres, y estas mutaciones pues están siendo ya utilizadas para mejoramiento genético de soya en otros países. Este ejemplo que les presento aquí es el material Jin-Pun-Kong-2, el cual es un material libre de las tres lipoxigenasas, ya está caracterizado en sus tres genes LOX, y bueno, también está siendo ya utilizado él como progenitor para el desarrollo de nuevas líneas. Este es su gen LOX1, y como vemos, la mutación presente en este material, en este gen LOX1, es una deleción de 74 pares de bases. Esta es una captura de pantalla del banco de germoplasma de soya del NIAS Japón. Y bueno, aquí les incluí estos dos materiales. Digamos, el reporte, ¿no?, o el resumen que nos presentan ellos de estos dos materiales, que es el JP3790 y el JP28955. Estos dos materiales son materiales adaptados a Estados Unidos y están reportados por este banco con ausencia de las tres enzimas lipoxigenasas, como podemos observar aquí en la imagen. Sin embargo, pues no se encontraron en bibliografías, ¿verdad?, que se hubieran caracterizado estos genes en estos dos materiales, pero por tener esta referencia de esta base de datos, los estamos incluyendo en este ensayo como materiales testigos, presumiblemente nulos, en los genes LOX 1, 2 y 3. Análisis de tipo descriptivo, ¿no? Análisis sensoriales se han hecho ya, ¿no?, por otros autores, como este trabajo del 2001 de Torres Peñaranda y Reitmeyer. Y pues nos estamos basando en, o nos basamos en este tipo de trabajo para entonces que se aplicar, ¿no?, esta metodología de un análisis sensorial descriptivo para poder nosotros caracterizar estas bebidas que se elaboraron de soya.
con los materiales mexicanos, así como también en este trabajo de Chi y colaboradores 2015 se hizo una caracterización bioquímica, también se hizo un análisis sensorial y en la caracterización bioquímica pues se hicieron análisis bromatológicos, también se determinó la actividad de la enzima lipoxigenasa y una cuantificación de compuestos volátiles, que bueno, ese será un trabajo que estaremos realizando en el laboratorio más adelante, ¿sí? Y este artículo de Lenin 2010 y colaboradores es una caracterización molecular en los genes LOX1 y LOX3. También nos basamos en este tipo de ensayos, en este tipo de trabajos, para nosotros, tener las metodologías, ¿sí?, de cómo íbamos a caracterizar a estos tres genes en los materiales mexicanos, ya que en otros países, como vemos en este trabajo, pues ya han sido caracterizados en sus materiales, ¿no?, de soya. Y bueno, pues por lo que anteriormente y que les mencionaba, que los materiales de soya, a pesar de que pues ya se aprovechan en la industria de los alimentos para elaborar bebidas de soya, estas pueden llegar a sabores desagradables, y aunque se utilizan diferentes técnicas y tratos como el mejoramiento genético para inactivar a la enzima lipoxigenasa, pero en México pues nuestros materiales de soya no han sido estudiados en estas características de sus sabores, ni tampoco, por lo tanto, han sido mejorados genéticamente para estas características. Y por lo tanto, pues hicimos nosotros este trabajo, o se hizo este trabajo. La hipótesis es que el genotipo tiene un efecto en las propiedades organolépticas de los productos hechos con soya comercial cultivada. El objetivo general fue evaluar en esta población de soya el efecto de las lipoxigenasas en las propiedades organolépticas en los productos hechos con el grano de soya. Los objetivos específicos fueron evaluar la variabilidad en las características sensoriales en estos materiales de soya y evaluar la variación genética en esta población. En cuanto al objetivo 3 y el objetivo 4, son objetivos que todavía no se cumplen, pero bueno, se los quise mencionar para que, pues, bueno, se entienda que todavía hay trabajo por hacer, ¿verdad?, para terminar de caracterizar en este sentido a los materiales de soya mexicanos. Los materiales de soya incluidos en este estudio, pues, son, como les menciono aquí, es 11 variedades de soya comercial cultivada en México y dos materiales que son estadounidenses, los que ya les mostré anteriormente, presumiblemente nulos, con los genes LOX nulos. Son estos dos que encabezan la lista, los JP, y bueno, las variedades Bernal y todas las Huastecas son materiales de soya adaptados al estado de Tamaulipas. Y las variedades Nainari, Suaki 86 y Guayparime son materiales de soya adaptados al estado de Sonora. Para poder nosotros entonces empezar con esta caracterización sensorial, ¿no?, en las bebidas de soya obtenidas, bueno, pues primero nos dimos a la tarea de obtener obviamente estas bebidas. Para ello, bueno, pues fue necesario seguir este proceso, ¿no?, para la elaboración de las bebidas, como fue el primer paso, pues el pesado del grano. Después ese grano se remojó durante 8 horas, se procedió posteriormente a la molienda, ¿sí?, en una licuadora, se extrajo la fase líquida en crudo, esa bebida cruda posteriormente se pasteurizó a 100 grados centígrados y finalmente pues ya
se enfrió en un baño de agua a temperatura ambiente para después incorporar algunos aditivos similares a los que presentaba una bebida de soya comercial que la incluimos también como un control. Finalmente se almacenaron estas bebidas a 4 grados centígrados hasta su posterior análisis. Y en el análisis sensorial que hicimos fue de tipo descriptivo. Para ello aplicamos la técnica Quantitative Flavor Profiling Technique, que es una técnica de perfil de sabores. Sí, para este tipo de técnicas es necesario que el análisis lo realicen jueces expertos. Para ello, pues conseguimos un panel de jueces expertos del laboratorio Merius Nutriscience Illiker México, ubicado en la Ciudad de México, y 15 jueces pues se dieron a la tarea de hacer este análisis. Sí, nosotros les proporcionamos, el laboratorio de biotecnología vegetal, CBG, les proporcionó el curso de inducción, ¿no? Porque en este tipo de técnica pues sí es necesario que los jueces tengan conocimiento de qué se trata el proyecto y cuál va a ser el objetivo. Entonces, digamos que la primera fase ya del análisis consistió en la estandarización de los términos a evaluar. En este caso fueron 7 atributos de sabor. Los atributos que evaluaron los jueces fueron afrijolado, amargo, metálico, lechoso, rancio, grasoso y tostado. Y la evaluación de una bebida control, como ya les mencionaba, que fue la bebida de soya Hades, esta bebida comercial. Y la segunda fase de la evaluación, ahora sí, pero bueno, cuando evaluaron a esa bebida control, ellos le asignaron valores para cada uno de los atributos, valores de intensidad, que fueron en una escala del 0 al 9. Y la segunda fase, entonces, sí ya consistió en evaluar a las 13 bebidas de soyas que se habían elaborado previamente en el laboratorio. Bueno, en esta técnica, obviamente que los jueces panelistas estuvieron realizando el análisis en un ambiente totalmente controlado en su laboratorio y las muestras se les presentaron dosificadas de 15 mililitros cada una y codificadas al azar. También tuvieron unos distractores de sabor, como lo son el agua y galletas cracker, y una tablilla electrónica donde ellos iban registrando los valores. En esta tablilla, en ese software que ellos estuvieron utilizando, ellos ya tenían ahí registrados los valores de intensidad que ya le habían ellos dado a la bebida control o a la bebida comercial. ¿Sí? En la misma escala se evaluaron, obviamente, pues las 13 muestras de las 13 bebidas. Para el análisis de los resultados, se llevó a cabo un análisis estadístico, se hizo un ANOVA con el programa InfoStat y una prueba de media de Tukis para ver las diferencias significativas. Y también se llevó a cabo un análisis de componentes principales donde se incluyeron 7 variables que fueron los 7 sabores o 7 atributos de sabores que evaluaron los jueces. En cuanto al objetivo 2, que es la caracterización molecular o el análisis molecular para evaluar esta variación genética en la población, primero, bueno, pues obtuvimos las muestras de tejido de hoja tierna de la soya y a partir de ello, pues se hizo la extracción del DNA genómico con el kit comercial Wizard Genomic de Promega. Sí, después se hizo la amplificación de los 3 genes, LOX1, LOX2 y LOX3 por PCR
Para ello se diseñaron los iniciadores específicos. Después, para la secuenciación se realizó en el Laboratorio Nacional Lambda del IPN utilizando la mezcla de fragmentos de PCR por muestra y la cuantificación del ADN se realizó en todos los pasos utilizando el kit qubit-10DNA en el fluorómetro. Las bibliotecas se construyeron utilizando el kit de bibliotecas Nextera Flex e índices individuales para la codificación de barras y siguiendo la guía de referencia de Illumina. Las bibliotecas fueron secuenciadas utilizando el sistema de secuenciación mini-seq. Y bueno, finalmente es para el análisis bioinformático, estas lecturas que se habían obtenido de mini-seq se alinearon con el genoma de referencia que fue Glycine Max versión 1.1 y se utilizó el alineador Burroughs-Wheeler. Las lecturas se procesaron con Picard y se limpiaron eliminando lecturas duplicadas. Las variaciones fueron identificadas utilizando el flujo de transferencia de trabajo del formato de llamada de variantes genómicas con haplotype caller. Los SNP se generaron en archivos BCF y, bueno, para la identificación de los SNPs en estos tres genes LOX, se hizo el análisis de frecuencia para determinar que efectivamente eran SNPs en los tres genes. Además, esto fue el análisis de frecuencia en el programa Cerbus 3.0.3 y posterior a ello se verificaron los cambios aminoácidos y pues se identificaron cuáles de ellos eran cambios no sinónimos. Después de haber analizado cuáles de ellos eran cambios no sinónimos, se ubicaron también en la secuencia proteica. Bueno, de hecho, actualmente es en lo que se está trabajando, en ubicar esos cambios en la secuencia proteica para ser analizados estos cambios en una herramienta que se llama Provean de JCBI, para poder predecir, por lo tanto, el efecto de los SNPs en las proteínas lipoxigenasa 1, lipoxigenasa 2 y lipoxigenasa 3. Como resultados, bueno, de nuestro primer objetivo, que fue esta evaluación sensorial, pues se obtuvieron las bebidas de soya. Como vemos, esta es una fotografía de las 13 bebidas de soya que se obtuvieron en el laboratorio. También se desarrolló en el laboratorio el curso de inducción que fue proporcionado para los jueces panelistas del laboratorio Merius NutriScience. Y bueno, ya el análisis de varianza, pues nos arrojó una alta significancia. Bueno, aquí cabe mencionar que los atributos, de los 7 atributos, solamente fueron incluidos 4, porque en el resto, pues los valores que habían obtenido las muestras en el análisis sensorial, pues eran valores de 0 y por lo tanto, pues los tuvimos que descartar de la NOVA, quedando únicamente pues estos 4, el atributo lechoso, afrijolado, tostado y metálico. En el análisis, bueno, pues se obtuvo alta significancia en cuanto al modelo y en cuanto a estos atributos. Y en esta tabla, pues les presento o podemos observar pues la comparación de las medias de Tuki para estos 4 atributos. Como mencioné anteriormente, bueno, el atributo binio o atributo afrijolado
es el foco de atención de este tipo de ensayos, ya que es el sabor que, pues el sabor en el que se enfocan, ¿no? Estos trabajos, porque es un sabor no deseado. Entonces, en la escala de evaluación que hicieron los jueces, que fue del 0 al 9, en el caso de este atributo afrijolado, tanto más alto fue el valor, significa que es menos deseado, digamos, la bebida o menos palatable para el consumidor. Entonces, aquí valores altos en este atributo Vini son negativos, se puede decir así, y valores bajos, pues son valores positivos y valores deseados. Es por eso que observamos en el caso de la bebida control un valor bajo, ¿no? En este atributo Vini, como vemos, 0.6. Ahora, nosotros tuvimos como hallazgo, ¿no? En nuestros resultados, que el material Guaiparime mexicano obtuvo un valor para este atributo más bajo que la bebida control. Es diferente estadísticamente que ella y que el resto de las muestras o incluso que las otras bebidas, ¿sí? Y también podemos observar que los materiales testigos estadounidenses que incluimos en el ensayo obtuvieron pues notas bajas en este atributo afrijolado, sin embargo, pues no son tan bajas o el material Guaiparime, digamos, que le ganó, ¿no? Tomó ventaja sobre estos materiales con genes LOX presumiblemente nulos, ¿sí? Otros materiales que también obtuvieron valores bajos, lo cual es positivo, fueron los materiales Tamesí, el Huasteca 600 y el Huasteca 700 con valores de 1. Ajá. Y en el caso del atributo lechoso, también lo destaco aquí los valores altos, ¿sí? Los valores altos que obtuvieron algunas de las muestras, los destaco aquí en color verde, porque este atributo es muy deseado para este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque recordemos que las bebidas de origen vegetal, pues en años recientes se estuvieron o se empezaron a poner de moda, ¿no? Por tratar de, digamos, reemplazar a la leche de origen animal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas personas presentan intolerancia para este tipo de bebidas de origen animal. Y por otras cuestiones como que contienen otras sustancias que se consideran benéficas para la salud, etcétera, etcétera. Una serie de características a nivel nutricional, por las cuales este tipo de bebidas de origen vegetal, pues pretenden sustituir o reemplazar, digamos, a la leche de origen animal, pero pues sí se espera o se desea que presente características similares a la leche de origen animal. Entonces, y una de ellas es precisamente este atributo, ¿no? Sensorial, lechoso. Entonces, cuanto más alto sea el valor en el atributo lechoso, mejor palatabilidad, digamos, tendrá esta bebida para el consumidor final. Es por eso que observamos en la bebida control un valor en este atributo, pues muy elevado, con un valor de 8.1. Recordemos que el más elevado fue 9 en la escala de valores, ¿sí? Entonces, la bebida testigo o la bebida control obtuvo un valor muy alto, pero también aquí pues tuvimos algunos hallazgos en cuanto al material Huasteca 700 con un valor alto en este atributo de 6.7 y Bernal con un valor alto en este atributo lechoso de 6. Sin embargo, aquí la que destaca de esas dos es Huasteca 700, porque Huasteca 700 es un material que
digamos, cumplió con los dos requerimientos, ¿no? Para la palatabilidad de este tipo de bebidas, que sea con notas afrijoladas bajas, pero valores altos en el atributo lechoso. Entonces, Fuego Azteca 700 el que sí cumplió con ello. No así el material Bernal, ya que obtuvo notas altas para el atributo afrijolado. Pero bueno, como les reitero, pues Guaiparime pues sí fue la que mejor valores o mejores valores obtuvo en el atributo afrijolado, aunque en el atributo lechoso, pues valores un tanto bajos, dirán, un tanto bajos, casi casi valores intermedios, ¿no? En este atributo lechoso. Sí, para los atributos tostados y el atributo tostado, bueno, todas las muestras tuvieron diferencias significativas en cuanto a la bebida control, pero entre ellas son iguales. Y en el atributo metálico, todas las muestras son diferentes o todas las bebidas son diferentes a la bebida control. Y algunas entre ellas pues son similares, la mayoría con valores de ceros. Bueno, todas con valores de cero, ninguna sobrepasó a uno, ninguna llegó a uno en la escala de los valores, ¿no? Y bueno, en el análisis de componentes principales se incluyeron los siete atributos sensoriales de todas las bebidas de soya elaboradas y vemos aquí cómo en el componente principal vemos una varianza representada, un total de la varianza explicada, perdón, del 48%. Sí, y en este componente, bueno, pues son los atributos lechoso, rancio, grasoso, los que estuvieron dando a las muestras, ¿sí? Bueno, pues, y en el caso de principal 2, una varianza total explicada del 24%, y bueno, ya acumulando las dos, del componente principal 1 y del 2, pues suman una varianza de 72%. En el componente principal 2 fueron el atributo afrijolado y el atributo amargo que estuvieron agrupando a las muestras. Y para el componente principal, una varianza total explicada del 14%. Ya para el componente principal, una varianza acumulada del 86%. Y fue en este componente el atributo lechoso el que estuvo agrupando a las muestras. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? De este análisis de componentes principales. En él podemos observar ya una asociación entre, o la asociación entre los atributos. Por ejemplo, aquí vemos a los atributos afrijolado y amargo, cómo se estuvieron asociando y estuvieron agrupando muestras. Y por otro lado vemos al atributo metálico, tostado, grasoso y lechoso que se estuvieron agrupando o asociando, ¿sí? En el caso del atributo afrijolado y atributo amargo, agruparon a muestras como Nainari y Bernal con valores altos en estos atributos, Huasteca 100, ¿sí? Pero vemos valores bajos para este atributo, acá a Huasteca 700, Huasteca 600, Tamesín y Guaiparime con el valor más bajo para este atributo. Y bueno, acá en esta asociación de los atributos metálico, tostado, grasoso y lechoso, vemos que la bebida control obtuvo pues los valores más altos para estos atributos, principalmente en el atributo lechoso, ¿sí? Y valores
bajos en estos atributos para Huasteca 100, 200, 400. De los resultados obtenidos de esta evaluación sensorial, se hizo un compendio para posteriormente pues, poderlos comparar con otros trabajos de este mismo tipo reportados, ¿no? Por otros autores. En el caso de el atributo afrijolado, por ejemplo, podemos comparar este trabajo, los valores obtenidos, destacando este valor bajo, ¿no? Que obtuvo el material mexicano Guaiparime, al compararlo con el ensayo que hizo Torres Penaranda y Reitmeier en 2001, observamos que Torres Penaranda obtuvo valores más altos, a pesar de que Torres Penaranda analizó materiales que ya están reportados como materiales libres de la enzima lipoxigenasa. Sin embargo, Guaiparime, en este trabajo que se desarrolló en el laboratorio, pues obtuvo valores, valor mucho, muchísimo más bajo. En el caso del trabajo de Navicha y colaboradores en 2018, también, también caracterizó, digamos, sensorialmente a bebidas de soya y obtuvo valores más altos también que el que obtuvimos nosotros con Huayparime. Y en el trabajo de Chambers y colaboradores 2006 también valores de 23 a 40%, que pues son mucho más elevados que el 2.7% que obtuvo el material Huayparime en este atributo. En el atributo lechoso vemos que Huasteca 700 obtuvo un 75% comparado y al compararlo con el ensayo de Chambers y colaboradores en 2006, que obtuvo valores que van del 13.3 al 40%, pues vemos que Huasteca 700 obtuvo pues valores mucho más altos, ¿sí? Y que los valores que obtuvo Chambers son similares a los que obtuvimos en este trabajo del material Huasteca 400 con un valor de 13.9%. En el atributo metálico, casi todas las bebidas evaluadas en en este análisis sensorial, pues obtuvieron valores de cero, algunos, algunas décimas, pero ninguno llegó a uno en la escala de valores. Sí, y Torres Penaranda y Reitmeier en 2001 obtuvieron en sus materiales libres de lipoxigenasas 54% en este atributo. Y en el caso del atributo tostado, nosotros pasó algo similar que en el caso del atributo metálico. Ninguna muestra llegó ni siquiera al 1 en la escala de valores. Sí, nada más la bebida control, pero que fue la bebida, es la bebida comercial. Y al compararla con los resultados de Navicha y colaboradores 2018, vemos que, pues, comparable con el trabajo de Navicha, nada más la bebida comercial, porque las muestras evaluadas en este trabajo, pues, son muchísimo más bajas que las reportadas por Navicha en su ensayo, en su análisis sensorial, por ejemplo, en el material Geinon, que él reportó un valor de 62.3%, nada comparado con los valores obtenidos en este trabajo. Y bueno, como a modo de una conclusión, ¿no? De este análisis sensorial, pues podemos o resumir que las bebidas de soya en las bebidas o en esta evaluación sensorial, los genotipos JP3790 y JP289-55, pues sí obtuvieron notas bajas en el atributo afrijolado y pues esperaba o están
como materiales, ausencias, tres enzimas lipoxigenasas. Sin embargo, pues fue el material guaiparime el que obtuvo las notas afrijoladas más bajas, lo cual fue positivo y pues mejora el sabor de este tipo de bebidas. Las bebidas obtenidas de los materiales Huasteca 700 y Bernal obtuvieron valores altos en el atributo lechoso y los materiales estadounidenses 3790 y JP28955 obtuvieron valores intermedios en este atributo. Y otro resultado positivo que obtuvimos es que en todas las bebidas obtuvimos valores de cero en los atributos TAN y bueno, los que les presentaba anteriormente, tostados metálicos también con cero casi todas las muestras, lo cual es por favor de este tipo de bebidas. Tipo 2, que fue evaluar la variación genética en la población, pues también ya tenemos resultados. En estas figuras, bueno, pues aquí una fotografía de uno de los geles donde observar los amplicones para el gen LOX 3, vemos el tamaño de cada uno de los genes, como lo corroboramos con el marcador, aproximadamente 4200 pares de bases. Para ello, bueno, pues habíamos previamente diseñado los primers y habíamos llevado a cabo la amplificación de estos genes. Y bueno, también cabe mencionar que estos genes se amplificaron, para el caso del gen LOX1 y el caso del gen LOX2, se diseñaron los iniciadores para poder amplificar en dos partes, o sea, se hizo en dos fragmentos, ¿no? Que se traza la secuencia todo el gen completo. En el caso del gen LOX2 sucede lo mismo, dos fragmentos traslapados, pero en el caso del gen LOX3 sí se pudo amplificar el gen completo de un tamaño de 4346 pares de bases. En el análisis bioinformático, bueno, pues se hizo ya la identificación de las variantes genómicas. Como resultado, obtuvimos aquí, les presento en esta tabla 6, les presento pues un resumen de lo que obtuvimos del análisis de frecuencias para el caso del gen LOX1, un total de 26 SNPs, para el gen LOX2, 17 SNPs y para el gen LOX3, 5 SNPs. Ahora, de todos esos SNPs, pues no todos estaban en regiones codificantes. En el caso del LOX1, nada más 12 de ellos, pero solamente 7 de esas mutaciones tuvieron un cambio sinónimo, lo que implica pues un cambio, perdón, un cambio no sinónimo, lo que implica pues un cambio aminoácido. En el caso del gen LOX2, 6 de los SNPs encontrados estuvieron o están en regiones codificantes, pero solamente 3 de ellos presentan cambio no sinónimo. Y para el caso del gen LOX3, 3 SNPs están en regiones codificantes y solamente uno presenta un cambio no sinónimo. Aquí en esta tabla en esta tabla podemos observar los cambios aminoácidos. Bueno, vemos la caracterización, o sea, el genotipo en cada uno de los materiales en cuanto al SNP, pero vemos aquí a la derecha el cambio aminoácido en el caso que fueron cambios no sinónimos. Están destacados aquí en color amarillo. Entonces, por ejemplo, en este SNP,
en la post 42, 95, 49 fue un cambio de una C por una A, y eso pues resultó en un cambio de una histidina a una asparagina. En este otro SNP, un cambio de una serina a una treonina. Y así, bueno, todos los que están destacados en amarillo, pues son cambios no sinónimos y son, pues obviamente, pues un cambio de, hubo un cambio de aminoácido. Lo mismo aquí en esta otra tabla para el gen LOX2, nada más que en este gen solamente tres de los SNPs encontrados presentaron un cambio aminoácido. Un cambio de ácido glutámico a ácido aspártico, otro de prolina a treonina y otro de prolina a histidina. Y en el caso del gen LOX3, nada más hubo un SNP que sí presenta un cambio no sinónimo, resulta en un cambio no sinónimo, que es de un cambio de aminoácido de ácido aspártico a ácido glutámico. Y no, aquí, a modo de resumen y también un tanto de conclusión de este análisis molecular, pues se presentan los datos ya analizándolos un poquito más a profundidad en cuanto al genotipo de cada uno de los materiales. Entonces, aquí, como podemos observar, se hizo una clasificación en cada uno de los genes, el cambio de base y la clasificación si el genotipo es homocigoto o heterocigoto. Por ejemplo, en el SNP que está en la posición 42, 32, 95, 40, de la soya, hubo un cambio en SNP de una C por U, y ese cambio, bueno, más bien el material Huasteca 200 es un material homocigoto, es un material homocigoto, y materiales heterocigotos para este SNP son los materiales Huasteca 100 y Huasteca 600. Y así, bueno, pues fui clasificándolos a estos materiales. ¿Esto para qué? Esto para poder comparar, ¿no? Para tener una perspectiva, porque, bueno, si recuerdan, les comenté cuando vimos los objetivos, todos los objetivos específicos, les comenté que todavía nos queda trabajo por hacer en esta caracterización en los materiales de soya. Entonces, queda pendiente el análisis bioquímico, que es el que sigue de todo esto, y entonces, pues, era necesario, ¿no? Comparar, digamos, tratar de asociar los resultados, ¿no? En cuanto a la evaluación molecular con los resultados de la evaluación sensorial. Incluso aquí vemos a la derecha los resultados de la evaluación sensorial. Y bueno, pues grosso modo les puedo comentar que en el caso de este SNP, el 42, 32, 40, 15, los materiales Huasteca 300 y Guaypari, los trato a la hora que los relaciono, digamos, los trato de ubicar acá en sus resultados en cuanto al análisis sensorial, puedo observar que Huasteca 300, por ejemplo, obtuvo un valor intermedio y Guaypari un valor bajo en el atributo afrijolado, lo que me indica, por lo tanto, que, y bueno, no tengo acá ningún material heterocigoto. Huasteca 300 y Guaypari
que sean homocigotos para este alelo de cambio. Podría indicar que esto podría ser un SNP que pudiera estar relacionado con una mutación, con una mutación o asociada a sabor acriplado en los materiales de soya. Y bueno, por lo tanto, estos dos materiales se van a encabezar, ¿no?, la lista de los materiales que se van a caracterizar a nivel bioquímico, pero otros materiales serán incluidos. En el caso del el SNP que presentó cambios no sinónimo en el gen LOX3, bueno, vemos que tenemos tanto materiales homocigotos como heterocigotos, y entre los homocigotos vemos al material vernal, que el material vernal en el caso del análisis sensorial obtuvo notas muy elevadas en el atributo afrijolado, y en Ainari, por ejemplo, obtuvo valores intermedios, y son materiales homocigotos, ¿no?, para este SNP. Y heterocigotos, bueno, tenemos ahí al Huasteca 100i, pero tenemos también a Guaiparín. Entonces, esto me podría indicar que este SNP no esté asociado con estas características de sabor o de eliminar, ¿no?, la acción de esta enzima lipoxigenasa. Y en el caso de los SNPs presentes en el gen LOX1, pues sí hay algunos casos. Es curioso aquí observar los materiales homocigotos en todos los SNPs presentes en el gen LOX1, porque como vemos, se repite mucho la Huasteca 200, Huasteca 200, Huasteca 200 y la JP28955. Entonces, estos son materiales que también serán incluidos en el análisis bioquímico. Y bueno, es por esto que les comento que como una breve conclusión del análisis molecular, que como pueden observar, aún no está totalmente concluido. Bueno, pues podemos decir que los SNPs presentes en los genes LOX1 y LOX2, pues se destacan en los materiales Huasteca 200 y JP28955, así como en Huasteca 300 y Guaiparín, que son materiales homocigotos, y también el material JP3790, Huasteca 100 y Huasteca 300 y 600, que son materiales heterocigotos. Y como perspectiva para el análisis bioquímico, bueno, aquí, pues bueno, les menciono que está pendiente también del análisis molecular lo que les comentaba que en lo que se está actualmente trabajando, que es un análisis predictivo del efecto de las mutaciones en la enzima lipoxigenasa. Sin embargo, pues ya podemos asumir que los materiales Huasteca 300 y Guaiparime son materiales que serán incluidos en el siguiente análisis, que es el bioquímico, y bueno, así como otros materiales que también se destacaron en los anteriores análisis, como fueron Huasteca 200 y JP28955. Y bueno, y falta qué resulta de este análisis predictivo para ver cuáles otros materiales son los que vamos a estar incluyendo. Bueno, pues finalmente comento que ya un artículo tenemos en vivo manuscrito a la revista Journal of Sciences, sí, una revista checa, de el análisis. Estamos actualmente trabajando en la redacción otro para presentar nuestros resultados del análisis molecular. Bueno, yo mi charla. A lo mejor me extendí mucho, pero bueno, muchas gracias.
Gracias, maestra Mónica. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. No veo las. Vamos a ver. ¿Hay por ahí Hay una. en el chat o? Sí, hay una pregunta en el chat de Luis Mario Sánchez. Me voy a permitir leerla. Dice así: muchas gracias por su presentación. Tengo un par de preguntas. ¿Todas las variedades estudiadas crecen bajo condiciones similares de clima? ¿Los cambios en los genes LOX se pudiesen deber a la expresión ambiental que sufren en sus zonas de cultivo? ¿O es que pudiese haber algún otro agente causante? Sí, bueno, contestando a la primera pregunta, pues sí. Déjame, me voy al chat para verla bien. Dice, todas las variedades estudiadas crecen bajo condiciones similares de clima. No, les senté por aquí, me regreso, en la lista de los materiales incluidos en el ensayo. En el caso de los diales, no sé si pueden observar ya en mi pantalla. Ahí voy. Los materiales huastecas, Bernal y huastecas, son materiales adaptados al estado de Tamaulipas, al sur del estado de Tamaulipas. Y Nainari, Suaqui y Guayparime están adaptados al estado de Sonora. Por lo tanto, pues son diferentes condiciones ambientales, ¿sí? No todos son iguales. Y en el caso de los JP, son materiales adaptados a Estados Unidos. E incluso estos dos materiales estadounidenses, pues ya se sembraron y se cosechó semilla de ellos, pero no son materiales adaptados aquí a la región. Y la siguiente pregunta que dice, ¿los cambios en los genes LOX se pudiesen deber a la presión ambiental que sufren en sus zonas de cultivo o es que pudiese haber algún otro agente causante? Bueno, no es que haya un cambio en los genes por el estrés, ¿sí? Lo que sí se, digamos, que le afecta, ¿no? Es en cuanto a la expresión del gen. Se exprese más o menos de acuerdo al estrés que esté sufriendo la planta. Okay, gracias, maestra Mónica. Bueno, no sé si Luis Mario nos pueda comentar si se atendieron sus preguntas. No veo más preguntas en el chat, doctor, ni manos levantadas. A ver, no sé si conteste Luis Mario. Sí, hay una pregunta ahora de Ricardo Palacio Santana. Dice así, los SNPs, perdón, en la tabla que mostraste los cambios de nucleótidos, ¿corresponden a los reportados o son nuevos? Hasta ahora, algunos de ellos que he estado pues buscando y he estado pues sí analizando esto, algunos pues sí creo que son de novo, todavía no concluyo tampoco con ese análisis y esa búsqueda, ¿no? Pero sí, casi todos los materiales que están reportados en artículos, todo lo que yo me he basado para todas las metodologías que les presenté, todo lo que yo he encontrado en artículos, pues son otro tipo de mutaciones y estas que están presentes en los materiales mexicanos al parecer son de novo. Lo que no sé todavía es como todavía no se hace el análisis, todavía no concluyo con el análisis predictivo del efecto de estos SNPs, pues todavía no sé si realmente se va a ver afectada a la enzima o no.
sí, pero que sí algunos que ya he detectado son de novo. Gracias, maestra Mónica. Bueno, no sé si por ahí haya otra pregunta. Seguimos aquí esperando unos minutitos o lo que usted indique, doctor Víctor. Sí, bueno, ahí está, respondió Luis Mario, pero bueno. Sí, solo agradece. Supongo que sí se atendieron sus preguntas. Solo dice muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, estamos Pareciera en que el no. tiempo. Estamos en el tiempo, pues. Sí, hay una pregunta más. ¿Quiere que A ver, la atendamos? pues. Ok. Dice, es de Donaldo González y dice así, buenas tardes. Muchas felicidades por tu ponencia. Mi pregunta es, ¿los genes LOX forman parte importante en el sabor? ¿Y está documentado alguna otra función además de esta? Bueno, creo que la primera parte de tu enunciado es una afirmación, ¿verdad? Supongo que por mi charla, ¿no? Entonces, pues sí, están en bibliografía, están muy documentado, entra en ensayos en otros países acerca de la asociación, ¿no? De estos genes con los sabores, en las bebidas de soya. Ahora, si está documentada alguna otra función además de esa. Pues es que esa no es que sea una función de dar sabor, es un, digamos, es una desventaja, ¿no? Que eso se generan esos compuestos volátiles. Es que en sí estos genes, su función principal fisiológica, a nivel fisiológico es, pues, producir una serie de compuestos que como ácido jazmónico y entre otros, que le van a ayudar a la planta para combatir o en ella también por los movimientos, ¿no? Del viento y estas cosas, ¿no? Que provocan a la planta un estrés de este tipo, para también contrarrestar de los patógenos, pero todo es la planta se daña o se produce en ella alguna herida, esos compuestos van y sanan, ¿no? La reparan rápidamente para que pues pueda continuar con su proceso de desarrollo. Pero más que nada, esa es la función biológica de la, perdón, la función fisiológica de estos genes, o sea, ayudarle a la planta para el estrés biótico y abiótico, también para el estrés por sequía y este tipo. Okay. Muchas gracias, maestra Mónica. Ya, ya están llegando las preguntas, doctor. ¿Quiere que Acá, la... pues Sí. sí. Ok, ahora está Sofía Fierros y dice así, buenas tardes, muchas gracias por su presentación. ¿Los granos usados para la bebida tienen un tiempo específico? Es decir, ¿son nuevos o de semanas? ¿Que esto haya podido tener alguna influencia en el sabor? Mira, no es que esté documentado si el tiempo de almacenamiento del grano tiene influencia en el sabor o no. Como les comenté, o sea, los ensayos de caracterización es a nivel molecular. El tiempo no es importante, el tiempo de almacenamiento del grano. Te voy a comentar por qué. El grano que se utiliza en la industria de los alimentos para la elaboración de bebidas es grano comercial y por lo tanto ese grano pues sigue pues toda la cadena de distribución al igual que cualquier otro tipo de grano. Entonces obviamente que ahí se toma un
su tiempo, ¿no? En el de traslado, el tiempo, no sé, que se toman en el almacén y no sé, los tratamientos que se le den allí y todo eso. Todo eso implica, pues, pérdida de tiempo o que va a pasar tiempo, este, y eso no tiene nada que ver con si se va a presentar el sabor afrijolado o no. No sé si con eso contesté a tu pregunta, Sofía, pero sí, te comento eso, no es importante, o el tiempo de almacenamiento no está asociado con si se presenta el sabor afrijolado o no. Más bien es la presencia de la enzima lipoxigenasa la que está asociada con que si se presenta el sabor afrijolado o no. Comenta que sí, que muchas gracias. Okay. Bueno. Muy bien. Pues agradecemos a la maestra Mónica López Fernández por su presentación. Muy buena presentación sobre este material. Y esperamos que próximamente nos dé sus resultados finales. Si no está por ahí alguien más, entonces pues le damos las gracias, maestra, y a tus tutores por la presentación, ¿verdad? Y estamos pendientes de la siguiente. Sí, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades, Mónica. Buena presentación. Gracias, Saludos. Sí, saludos. Saludos, gracias.